Bueno, nos acompaña en esta oportunidad Hernán Bagliero, es director de Paya Conscience para el Cono Sur. Bueno, Hernán, un gusto de charlar contigo, ¿cómo estás? Muchas gracias, Martín, por la invitación y un placer estar acá con ustedes, compartiendo. Bueno, un poco la idea es charlar cuál es el norte que están mirando ustedes, digamos, a través de Bayer. Sabemos que están haciendo algunas cosas aquí en la Argentina. Coméntanos un poquito la visión y el norte que tienen en este momento. Bueno, hoy en Bayer, en Argentina, lo que estamos haciendo es presentando lo que nosotros llamamos las soluciones integradas. ¿Qué significa esto? Bayer es una empresa que ha adquirido en los últimos 18 meses en la Argentina una compañía de inoculantes como es Viagro, una compañía de semillas de soja como fue FN, y hoy estamos presentando Credence, que es nuestra marca de semillas de soja, con toda la tecnología. Estamos trabajando con Viagro, tratamiento de semillas profesional, y a su vez seguimos teniendo nuestros defensivos agrícolas que siempre tenemos. Ahora, todo eso puesto junto te da la oportunidad de poder hablar con un productor y charlar desde la semilla, defensivo agrícola, inoculantes, eventos, los trades, las financiaciones, los servicios y demás. Entonces te ponen en una situación muy privilegiada de poder sentarse a la mesa de principio a fin. ¿Por qué Argentina? Porque nosotros seguimos confiando que Argentina tiene la mejor película para el agro posible, a pesar de que la foto del 2015 es una foto muy borrosa. Pero cuando uno mira a la Argentina, o tengo que en nuestras casas matrices hablar de por qué invertir en el país, es Argentina, si uno mira los últimos 5 años, los últimos 10 años, los últimos 20 años, siempre hemos sabido, en el agro, los productores principalmente, llevar este país adelante. Y confiamos que eso va a seguir ocurriendo. Entonces, por eso hicimos inversiones en los momentos más difíciles y estamos junto a los productores en los momentos más difíciles, porque sabemos que el futuro va a ser mejor. Bueno, entonces, ustedes la tienen clara y es bancarse este proceso, digamos, como un año de transición, entre comillas, y mirar un poco más hacia adelante, digamos. Es el año, nosotros tratamos de ser contracíclicos. Este es el año de la cautela, es el año del dejarlo pasar, y sabemos que es así, pero es el año para estar presente en un evento como este en Apresid. Es el año para seguir trayendo tecnología, es el año para estar más cerca del productor que nunca, no dejarlo solo en este momento. Es muy loco estar pensando que tenemos esta situación de salir de un año récord en cosecha y los productores con problemas financieros. Es muy difícil, y es muy difícil de explicar en el exterior muchas veces. Pero es la realidad, es lo que nos toca. Tenemos los productores más capacitados, más tecnificados. Tenemos muchas empresas, Bayer y las otras también, trayendo tecnología de primer nivel a la Argentina. Tenemos excelente rendimiento, como dije. Difícil que podamos fallar. Si solamente le sacamos el freno de mano al sector o dejamos de pisar el freno, esto va a andar muy bien. Hernán, dos o tres conceptos sobre los paquetes que están ofreciendo y el lineamiento un poco de la innovación tecnológica. Bueno, nosotros lo que estamos principalmente presentando es nuestra línea de herbicidas. Tenemos líneas de herbicidas específicos para maíz, soja para trabajar barbechos, inclusive tenemos nuestro negocio de glifosato que hemos lanzado últimamente. Todo lo que es tratamiento de semillas, es la única empresa que puede ofrecer absolutamente todo, el producto, el coating, la máquina para tratar la semilla profesionalmente. Pero diría que en este año lo que tenemos que seguir haciendo, estar cerca del productor, es, además del paquete tecnológico, es Bayer fue la primera empresa que financió en moneda local, en pesos, a los productores. A pesar de ser un negocio dolarizado principalmente, Bayer fue la primera empresa que le factura y le cobra en pesos. Y eso creo que fue la medida que nos puso más cerca del productor en estos años. El productor sabe producir soja, nosotros no sabemos. Pero sí supimos o sabemos cómo hacer para estar en un negocio con una volatilidad cambiar y poder ofrecerle esa ventaja al productor. Bueno, Hernán, un gusto charlar contigo y hasta la próxima. Gracias. Martín, muchas gracias por la invitación y mucha suerte en este evento acá en Apresid.